1290 AM. Radio 13, 1290 AM. La gran diferencia. Radio 13 Televisión con Enrique Garay, editorial. ¿Cómo están, amigos de Radio 13 Deportes? Un saludo para todos. Está muy cercano el comienzo de la NFL y es el mejor momento del año. Cuando cierra el año, cuando arranca la NFL, sin duda son los mejores tiempos para compartir ustedes y nosotros. Todo el mundo habla en la NFL de dos cosas. Que Dallas pueda llegar al Super Bowl, que se va a jugar en su estadio, y es una sería una importante ventaja si ellos llegan, y si es o no el año de los Jets de Nueva York, de Mark Sánchez. Se han reforzado tanto los Jets que es el tema inevitable. La división de los Jets con Miami, Buffalo y Nueva Inglaterra se ve debilitada. Nueva Inglaterra, que ha sido el gran campeón en los últimos años, no es el de antes. Tiene muchas bajas, mucha gente veterana, es un equipo viejo y es casi normal pensar que Nueva Inglaterra pueda venir a la baja. Los Delfines están en el inter de un buen equipo, de un mal equipo a un buen equipo. No sabemos dónde se van, dónde se mueven. Y los Bills son malos, cuando menos por un año más. Los Jets tienen todo a su favor. Buenos cambios, Santonio Holmes, LaDainian Tomlinson y Mark Sánchez de quarterback. La clave de este equipo es el control, el mando que puede establecer el coach Rex Ryan. Cuando un equipo hace tantos cambios y tiene tantas caras nuevas, es muy importante encontrar la química entre estos. Que hoy juegue Tomlinson con los Jets no garantiza que el juego terrestre vaya a ser mejor. Que llegue Santonio Holmes como receptor no garantiza que haya más yardas por pase. Tiene que haber química con el quarterback, ritmo con la línea ofensiva. Eso es asunto del coach Rex Ryan. Mucha gente dice, Super Bowl Jets contra Vaqueros. Es muy probable, suena como la alternativa más real, pero en la NFL hay 32 equipos. ¿Y quién hace un año decía que iban a ser los Santos de Nueva Orleans? Saludos, amigos de Radio 13 Deportes.